Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes aquí transmitiendo en vivo desde la mitad del mundo. Mi nombre es Henry Pineda y como ya es costumbre en esta serie de charlas que estamos transmitiendo, pues es la idea central es en pocos pasos grandes resultados. Y esta es la muestra de lo que te quiero enseñar el día de hoy. Vamos a darle chance para que alguna gente también nos siga, se siga incorporando o siga entrando a la sala. Y déjame contarte un poquito qué es lo que quiero hacer con todo esto. Pues simplemente estoy utilizando cuatro herramientas como son selección, capa de ajuste, máscaras de capa y modos de fusión, que básicamente con estos cuatro elementos puedes trabajar dentro de Photoshop, moverte haciendo cualquier proceso creativo. Pero la idea es esa, pocos pasos, grandes resultados. Así que vamos a empezar. Muy bien, ya tengo aquí el texto ya totalmente adelantado y tengo la imagen aquí, que es la que la voy a incorporar como una máscara de capa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues en la miniatura de capa voy a presionar control clic o comando clic para activar la selección. Y en la capa 6, o en la capa donde está el texto, lo voy a desocultar y voy a crear una máscara de capa. Entonces, la idea es, con un clic, generar este tipo de efectos. ¿Ok? Lo tenemos ahí. Voy a ocultar el texto. La máscara de capa la voy a botar a la basura y voy a aplicar los cambios. La idea es quedarme solo con la capa suelta. Ahora voy a trabajar con el marco rectangular para crear este tipo de selección, pero aquí yo te recomiendo que trabajes con el lazo poligonal. La idea es hacer una selección personalizada también, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. Voy a poner control X, control V, voy a cortar, voy a pegar y con la herramienta de mover voy a ponerlo en la parte superior para que quede ahí como que si nada hubiera pasado. Ahora, en este momento, voy a dirigirme aquí a rotar la imagen. Voy a ocultar la capa inferior que vendría a ser la capa 6. La voy a ocultar ahí. Y ahora voy a trabajar con este filtro que a mí me gusta muchísimo, que es distorsionar coordenadas polares. Le vamos a dejarle que viene por defecto de rectangular a polar, que se va a generar algo así medio trágico como con lo que estás viendo, pero ahora voy a trabajar con un filtro estilizar viento. Vamos a dejar el método viento y lo vamos a dejar desde la izquierda. Vamos a dar un clic en OK. Repetiremos este proceso una segunda, una tercera, las veces que sean necesarias. Lo vamos a dejar en 3 y ahora voy a regresar otra vez a su punto de partida, es decir, filtro distorsionar y coordenadas polares de polar a rectangular. Clic en OK. Muy bien, ya casi está el efecto. Ahora vamos en el sentido inverso de la rotación de lo que es la mesa de trabajo. Ahora voy a desocultar la capa 6. ¿Viste? No nos demoró nada, simplemente hemos hecho ese efecto que está ahí. Ahora crearemos una capa de ajuste, tono y saturación. Voy a colorearla para generar un tono uniforme y la voy a saturar bastante. Ya depende mucho el color que quieras darle. Simplemente esto es genial, espectacular. A mí me gusta muchísimo trabajar con esta herramienta que está aquí. Ok, ahora voy a cerrar este panelito que está aquí, que ya no lo necesito. Y con control clic voy a cargar de nuevo la selección del texto. Y sobre la capa superior colocaremos otra capa de ajuste que se llama degradado. Elegiremos el que está aquí. Damos clic en OK. Sobre la miniatura de máscara de capa, voy a trabajar de manera directa con el degradado. Voy a fijarme que sea un color de negro a transparente. ¿Cómo lo cambias de color negro a transparente? Pues aquí, ¿no? El color frontal viene a ser blanco, pero yo necesito que sea negro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de regar el degradado, presionando la tecla de Shift, clic y arrastrar. Entonces, en este momento empiezo a ver un poco el fondo que está ahí presente. Voy a cambiar un poquitito lo que es el tono y saturación. Voy a ponerle un poco más de saturación para que se vea mejor. Muy bien, ahí estamos excelentemente bien. Hasta aquí no pasa nada. Te invito que sobre cualquiera de estas dos capas de ajuste puedas probar con algún modo de fusión. Y yo voy a probar con Lighter Color para que se pueda transparentar o ver los dos efectos. Ya esta parte para rematar, me gustaría que puedas probar con muchísimos filtros. A mí me encanta este que es desenfoque radial. Te va a salir un mensaje al respecto. Lo vamos a convertir en un filtro inteligente. Le vamos a poner una cantidad de 50 o de 100. En el método vamos a poner
girar y la calidad que sea buena, damos clic en OK. Esperamos un poco y nos va a dar este tipo de efectos. Lo bueno de convertir en un filtro inteligente es que aquí en la capa de, en el panel de capas, yo puedo regresar otra vez al filtro inteligente dando doble clic sobre el mismo efecto. En este caso vendría a ser el desenfoque radial. Y le puedo bajar un poco la cantidad. Voy a dar clic en OK y ahora lo tienes un poco menos al respecto. Como te digo, aquí es cuestión de jugar. Simplemente también dando doble clic aquí en las dos flechitas que están aquí presentes, se va a desplegar este panel. Aquí lo puedes trabajar de una mejor manera, ¿no? Bueno, esto ya es cuestión de personalizarlo, adaptarlo a tu gusto y experimentar. Esto es lo que tenía que explicarte en esta lección del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Es más, te agradeceré un montón que me pongas un comentario ahí abajo, que lo puedas compartir con las demás comunidad y así todos nos damos una mano y vamos saliendo. Al respecto, también quiero invitarte a que me sigas en todas las redes sociales que ves ahí presentes, que actives la campanita para recibir este tipo de notificaciones y nos estaremos viendo en vivo muy pronto. Te agradezco muchísimo. Te envío un fuerte abrazo desde la mitad del mundo, desde aquí, desde la ciudad de Ibarra, y nos estaremos viendo muy pronto. Cuídate. Chao, chao. Un gusto.